César, por favor, empieza el programa. Ya, pero es que no sé qué ponerme. ¿Tirante o palabra de honor? Lo que quieras. Escote corazón, una cola bien larga... Calla. Venga, anda, empezamos. Soy Ainhoa Salcedo, soy diseñadora de moda. Me dedico a todo lo que englobe el sector de la moda nupcial y las ceremonias. Hacemos vestidos de novia, fabricamos, vendemos otras marcas y todo lo que tenga que ver también con la fiesta y la mujer. Hoy vamos a ver sobre todo el tema novia, que nosotros es lo que más trabajamos. Vamos a ver una novia que va a venir aquí a probarse vestidos, a elegir vestidos, lo va a encontrar, porque el 80% de las novias que vienen lo encuentran. Esto es como venir a 5 tiendas. Madre mía, lo vais a ver la cantidad que hay aquí. Vamos a ver a Miss Castilla y León peluquería. Para las novias nos acompañó también en la pasarela Castilla y León. Ainhoa, tenemos una invitada especial. Tenemos una súper invitada, súper especial. ¿Quién va a venir? Va a venir Beatriz, Miss Castilla y León 2021. Entonces, la tenemos que poner de lo mejor. ¿Qué tal? Bien. ¿Alguna vez te has vestido de novia? Sí, antes de ir al certamen, vine aquí a la tienda y me pusieron un montón de vestidos para elegir los mejores para el certamen. ¿Eres Miss Castilla y León? ¿Desde cuándo? Lo soy desde julio de 2021. Me encanta. El mundo de las misses me parece maravilloso. Hay que recuperarlo más. ¿Tienes claro qué vestido vas a ponerle? Sí, lo tengo clarísimo. Siempre tengo claro a cuál le voy a poner a cada una. ¿Según entra la gente por la puerta? Yo digo, yo en mi cabeza digo, es que va a ser este fijo. Y muchas más, hasta me sorprendo. Yo digo, ahora he vuelto a acertar. La forma de caminar, cómo venga de recta, la primera palabra que dice nada más entra, si duda o no en llamar al timbre, cualquier cosa. Toda la personalidad de una novia, digo, es como solo hay uno para esa persona. Y suele ser ese. Claro, después de atender a tantos cientos de miles de novias, tantos años, pues es una cosa que es que ya sabes. Y cuando encima se trata de alguien tuyo o alguien que ya has tenido un poco de relación, aunque solo sea un café, ya es como, sé cuál te pongo. ¿Cuál es el tópico que más me molesta? ¿Novia mojada, novia afortunada? No hay una novia que no le dé por saco, literalmente, que lleva en su boda. Que lo de las perlas, que tampoco están reñidas con el vestido. A ver, las perlas son preciosas, son divinas y no traen mala suerte. Por eso es que tenemos un montón de topicazos. ¿Cuántos años llevas dedicándote al mundo de la novia? 12 o 14, por ahí. ¿Y has dicho cientos de novias? O miles de novias. ¿Cuál es el máximo de vestidos que se ha podido llegar a probar una novia en un día? Yo he llegado a probar 30 vestidos a una novia en un día, no, en 2 horas. Pum, 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 pum. ¿Te habría quedado con alguno, por lo menos? Dime que sí. No, sí, porque las que vienen que se prueban tanto al final es que es muy difícil porque, aunque ella quiera cerrarlo porque es su intención, por eso se prueba tantos, casi soy yo la que le digo, vete a casa, consúltalo con la almohada, vuelves dentro de 2 o 3 días y te prueba solo 2 o 1 y ya está.
El que te va a probar, enséñanoslo, ¿cómo es? Pues es este, mira. Tiene su forma de princesa, que tiene sus encajes y demás, pero luego el vestido está diciendo, yo soy una tía, cuidado, porque tiene su escotazo, sus brillitos aquí y sus toquecitos de color para que diga, soy distinta, voy de princesa, pero soy distinta. Divina. Vamos para allá. Ven. Tiene muy mala prensa, de hecho mi padre siempre se ha reído de que dicen, nada, te ha salido la típica hija diseñadora, ¿no? Porque él tiene su negocio y pues el típico empresario con hija diseñadora, guay. Y no, bueno, es un mundo muy duro, más duro de lo que se piensa la gente. Y mucha gente, de hecho, pues sí es verdad que se mete a estudiar esto porque es como los vestiditos y luego abandonan porque es un mundo muy duro. O te apasiona o es que es mejor que no te metas. Andrea, según has visto a Beatriz salir del probador, ¿lo has tenido claro? Pues sí, la verdad es que es una de las cosas que cuando llegan al salón, sobre todo las novias y en plan de eventos y esto, lo primero que miras es cómo va ella. Yo siempre les digo a las novias que lo primero que tienen que hacer es no disfrazarse, o sea, ir tal cual son ellas. ¿Por qué a una novia que nunca lleva un pelo recogido se lo tiene que recoger ese día? No, tiene que ir más o menos como es ella. Cuando entra y me dicen, Andrea, me voy a casar, quiero esto, y les digo, vale, perfecto, dime el día que quedamos. Espera, que le pregunto a mi madre, y digo, no, solita. Ya no son los moños esos típicos, muy variado. No hay un prototipo ahora de decir, se lleva esto, esto y esto. No. Se lleva todo. Se lleva todo. Tú entras en cualquier sitio, dices boda y hay una taza. ¿Por qué esa tasa? Una novia requiere mucho más tiempo, dedicación. No es llegar al salón y decir, mira, yo voy a ir hoy de bautizo. Pues venga, que te hago esto. No, una novia necesita mucha dedicación, ¿vale? Porque lo que se ve no es solo decir, ah, mira, la han peinado. Hasta la novia más decidida lo que quiere en su boda es que todo el mundo esté a gusto. Con todo, con la comida, con la bebida, sí, con la música. Con y quiere dar por el gusto a todo y va a ser el objeto de visión de todos desde el principio hasta el final. Entonces, también quiere agradar con el pelo, con el vestido y con todo. Te dejamos dar los últimos toques, vale, Andrea. Perfecto. Le vamos a hacer un semi, porque como a ella le lleva mucho escote, ¿vale? Vamos a darle un poco de movimiento en la parte de atrás del pelo. Las de Risto. Que sí, que mola un montón. Me pongo en plan Risto. ¿Y aquí quién viene? Hola, mi nombre es Beatriz Vera Moliner. Llevo puesto un vestido de Ainhoa Salcedo.
¿Pero es lo primero que te has puesto según salías de la cama o...? Claro, es lo primero que he pillado. ¿Qué os parece? Nos parece fenomenal, que además con este tiempo tan fresquito es guay ponerse estas cosas. Y yo la veo fenomenal. ¿Tú cómo la ves? Yo la veo divina, pues esto es para cualquier momento. ¿Qué ibas a comprar ahora al mercado? Sí, iba a comprar el pan. Ir arreglada, sí que me gusta ir con... ¡Que han salido espontáneas! ¡Ay, Dios! ¡Ah, hola! Vienen a la boda también. Muy bien, no tan guapas como tú, pero bueno. ¿Cómo va? Guapísima. ¿Dónde está el novio? ¡Ay, no hay novio! ¿Cómo estás sin novio? Pues vaya. Pues muy, muy elegante. El bolso que lleva es precioso, el bolso rojo. ¿Cuál? ¡Dale, el bolso! ¡Gracias! ¡Venga, guapa! Puri, ¿de dónde es usted? Yo de aquí, Zamora. De Zamora. ¿Cómo definiría su estilo? El mío, me gusta ir así. Guerrera. Va guerrera. Guerrera. ¿Te gusta mucho ese estampado? Sí. Sí. Nada, lo combinas muy bien, además. No, o sea no, que... me gusta ir así. Va no moderna. Me... Y moderna, porque el zapato con plataforma, que como hay que llevarlo, di que vestida sí. Vestida y arreglada poco. Nada, mejor. Así, moderna sí. Al chico un 12 y a ella un 10. Ahora nosotros tendremos que evaluar a ti. Sí, sí. Pero gracias, gracias por la nota, gracias. Gracias. Ahora le van a dar su nota. Yo le voy a poner un 6,5, sí, me gusta. Me ¡uy, gusta, qué dura! Estilazo. Lleva tacones, lleva maquillaje ahí bien, un ahumado chulo, se lo ha trabajado. Eso me gusta, las mechas perfectas. Va, estupenda, di que bien. Sí. Yo un 7, di que sí. Di nada, que sí. 7, sí, a tope. Bien. Puri, gracias. Venga. Francisco. Francisco, ¿de dónde? La Bañeza, León. ¿Cómo definiría su estilo? Clásico. Sí, sí, evidentemente va clásico. No hace falta que le busques moderneces porque no las lleva. Diga que sí, claro. Bueno, pero que admito todo, ¿eh? O sea, que... ¿Ella qué valore? Primero, que es la dura... Yo un 7. ¿Ah? Lleva los zapatos impolutos. Va muy bien vestido. Gracias, muy amable. Así, clásico, rollo un poco ecuestre. Me gusta. Pero, sí, los lo náuticos bien, pues... preciosos, el pantalón chino clásico. Y sobre todo que va coordinado, bien, que está muy bien. Lleva bien las patillas, sí. Lleva bien el pelo. Sí, genial. Sí, sí. Un aplauso para los a ti, diseñadores. A yo le pongo un 7,5. Está muy bien. Aprobado. Aprobado, alto, con... notable. Francisco, vaya, estoy muy contento porque con otra gente han sido más duros. Sí. Muy bien. Estaba viendo a la novia, digo, lo mismo recuerdo el 77. ¿Que se casó usted en el 77? Claro. ¿Quiere aprovechar y mandarle un saludo a la mujer? Por supuesto, siempre. Y a mis hijos. A esta cámara. Saludos, no. Te quiero. Gracias, Francisco. Muy bonito, muy bien. Gracias. 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 Llega esa época del año en la que se derrocha el amor no fraternal. A raudales, la seducción masiva es un elemento muy importante también en los tejidos. ¿Cómo demostrarlo? Pues bien, no solamente con flores como los ramos que se entregan, sino también a través de tejidos como este micado con estas rosas rojas estampadas. También lo tendrías en esta versión satinada con sus amapolitas para la gente que piense que las rosas son una ñoñada, aunque las amapolas es un poco pueblerino. Espera, no, pueblerino no. Venga, es que si no, pueblerino va... Aunque las amapolas son un elemento un poquito más rural, pero para gustos, colores. Un tejido como el satén es un elemento muy suave, con el que elaborar prendas pues vas directamente para irte a la cama o para sentir un poquito la suavidad de tu piel en momentos más especiales como una cena o un desayuno, ¿por qué no? Como no, el tan manido encaje. Es un elemento muy a tener en cuenta, no solamente porque se elaboran prendas interiores con ello, sino que también se pueden elaborar un montón de prendas exteriores con las que ser de lo más resultón, resultona. Hay encajes de tipo guipur, como por ejemplo este apasionado rojo floral, a tejidos más intrincados como este guipur en negro, en elástico, con el que elaborar a lo mejor una prenda un poquito más ponible, más para el día a día. Este es un encaje de chantilly, que es un encaje más discreto, de prenda interior, de fajita con la que
seducir a tus más allegados. Y lo tienes en este seductor color carne muerta, una versión un poquito más moderna del encaje, pero también muy romántica por esta mezcla de tonos entre rojos y fucsias. El guipur, si no lo sabéis muchos, es este cordoncito que hace el encaje alrededor de algunos motivos. Es un consejito textil. Y con este fucsia y rojo se puede elaborar, pues, por ejemplo, un salto de cama de lo más picantón. Para aquellos que odiéis las flores a mogollón, pues también tenéis una versión más geométrica. O para los que ya estáis entrando un poquito más en Semana Santa, pues tenéis esta versión amantillada del encaje. Ahora estamos en una fecha muy amorosa, así que qué mejor que dar rienda suelta a los tejidos. Así que ya sabéis, para más consejos, sigan nuestro programa. Ya estaba esperando yo que vinierais. Vanessa, ¿cuándo te casas? El 20 de agosto. Estoy muy nerviosa. O te veo un poco alejada, a ver. Vale. Vamos a buscar algo que te siente súper bien. Vamos a ver qué presupuesto tienes, que es muy importante. Vamos a ver qué tipo de boda va a ser. ¿Dónde te casas? En Benidorm. ¿Y va a ser católico? Sí. ¿Va a ser civil? Bueno, vale, querrás ahí algo potente, ¿no? ¿O quieres más sencillo? No, hay que... Bien, potente, sí. Vale. Y lo que a ella le guste. Vamos a ir viendo vestidos, os voy a enseñar todos. En esta tienda tenemos los vestidos colgados con las fotos, no se ven catálogos. Aquí se toca directamente el género. Vamos a ver de más tela a menos tela. Y vamos a elegir 5 o 6 y luego yo te voy a meter lo que a mí me apetezca. Vale. Porque vea yo confía que te va mejor, ¿vale? Confía en ti. Pues venga, vale, vamos. Perfecto. Estamos en mi atelier de Zamora, aunque tenemos varios. Esta es la sede de Zamora, que es la primera y a la que más aprecio tengo. Yo soy vallisoletana, mi familia es de Carvajales de Alba, que es un pueblo de aquí de Zamora. Tengo los ateliers más grandes de Castilla y León, porque son en total, entre los dos, más de 600 metros cuadrados llenos de vestidos de novia. Este vestido, si ves, tiene varias capas. La siguiente sería lentejuelita, tiene piedrecitas, algo más clásico. Este. Pues este te puede quedar muy bien. Este es bonito porque el tener pecho y así. Hay que comer y hay que dar de comer a toda la familia. Y esto no es una frutería que te entra todo el rato clientes y dinero y vas haciendo caja. No puedes tampoco fidelizar tan fácilmente a un cliente porque tú casas a una novia y luego cuando la vuelves a vestir. O le pones un vestido de fiesta y luego las mujeres somos las menos fieles para eso porque siempre tenemos que probar y picotear de todas partes y mirarlo todo. Entonces, todos los años tienes que volver a captar al cliente y hacer el círculo completo y cerrado de la ceremonia. Eso te puede quedar muy bien al escote, te puede quedar muy bien el tipo de cintura. Además, no hace la forma esta así muy pastelona, te va a estilizar un montón, te puede quedar muy bonito. Puedes elegir otros tonos, porque tenemos otros tonos, si quieres meterle un toquecito de color. ¿O vas a ser blanca? Blanca. ¡Uy! ¿Me llamabais? ¡Uy! Hola, Blanca. Hola, ¿qué tal? Digo, ¿me llamabais a mí? A César no, ¿no? No. Estábamos diciendo blanco, Blanca. Mundo novias en el programa. Sí, hoy vamos a estar a tope con la novia, con la madre de la novia, la diseñadora futura de la novia. Me encanta. Si os parece, empezamos directamente con esas pruebas. Vamos a coger unos pocos y para adentro. Os acompañamos. Vamos allá. He tenido claro desde que tengo conocimiento de ser persona que iba a ser diseñadora. Desde
desde los 7 años. Iba a las monjitas a coser. Mi casa les pillaba un poco por sorpresa porque mi madre no cose, mi padre es ingeniero, entonces como que no había... Pero sí que de parte de las abuelas y para atrás, resulta que mis tataratías fueron las primeras en abrir una escuela de diseño de moda en Madrid. Y yo de esto me he enterado como muchísimo después, pero encantados. Creo que no te favorece aquí a la zona del pecho y tal. Deberíamos de optar más algo porque... La cintura. Que te entalle aquí en cintura y que marque tus curvas. Hay que hacer algo para que se te vea más tu cara, ¿no? Yo creo. Mi figura. Pero bueno, vamos a enseñárselo a tu madre a ver qué opina. Como el vestido donde más puede desarrollar un diseñador su imaginación, ¿no? Es donde puedo poner toda la carne en el asador. A ver qué opina tu madre. Muy guapa. ¿Cómo la ve? Bueno, ¿qué te parece? A ver. Me gusta, pero bueno. A tu hija hay que ponerle algo que ciña la cintura y luego la abra, porque tiene unas curvas muy bonitas y hay que potenciarlas. Con este tul blanco no te veo bien la cara, solo me centro en el encaje. ¿Qué silueta es, Ainhoa? Talle baje de cadera, porque baja un poquito de la cintura. Todo corte que baje un poco de la cintura, además, pues ensancha un poquito. Entonces es mejor hacer cortes entre debajo del pecho y la cintura para que estilicen la silueta. ¿Este tipo de vestidos o de siluetas son los que más se venden, los que más se ponen las novias en Castilla y León? Si baja un poquito más y no lleva ningún tipo de corte, es de los más buscados en esta tienda porque ya no los encuentras tan fácilmente y quedan súper bien, tanto a las muy, muy delgadas como a las que son un poquito curvy. Pero en Castilla y León, sobre todo, el que sigue todos los años es el Princesa. El Princesa con el corte aquí súper enorme, ese es el top ventas. Se ríe Vanessa y se ríe la madre. Sí, sí. Ya por eso vamos, yo creo, no sé. Yo creo que podría ser el estilo, ¿vale? Porque luego también están cada año acompañando al Princesa, hay otro modelo, ¿no? Pues este año es un poco bojo, porque nos gusta más algo más sencillo, porque la novia cada vez viene que quiere ir más cómoda. Aquí vienen novias canarias, me han venido de Alemania, me han venido de todos lados. Pero las castellano-leonesas y en concreto las zamoranas son las más atrevidas que he tenido y he trabajado de todas, junto con las de Melilla. En Valladolid sigue tocando el clasicismo este. ¿Cuántas capas llevas ahí? Lleva una, lleva dos, lleva tres, cuatro, una doble, cinco, seis, siete, ocho, nueve capas. No llevas este vestido. El modelo cebolla. Más el cancán. ¿Quieres ir de blanco? Sí. Sí, quiero ir de porque blanco. Porque en colores ahora es verdad que se lleva una gama diferente de lo que se llevaba hace un par de años. Sí, hay, bueno, hay vestidos, para nosotros son todos blancos, a no ser que la novia haya de negro, de rojo, de berenjena o lo que sea. Lo que hay es tonos maquillaje, pero siempre llevan un tul por encima blanco que lo atenúa un poco. Entonces sigue siendo el vestido blanco que si lo ves separado del resto no se nota tanto que es de color, pero le da un puntito y eso se lleva muchísimo. Podíamos probar, ¿no te atreves a probarte un vestido de otro color? Claro que sí. Vamos, que te pruebo uno de color. Te esperamos. Venga. Bueno, María, a lo mejor nos sorprende y se pone un vestido de color. Y me gusta. Y le gusta, nunca se sabe. Las bodas hay que sorprender, siempre hay que sorprender. A mí me parece muy bonito el efecto sorpresa. Tiene que llevar una cola porque tiene que llevar la cola. No, no tiene que nada, tienes que ir como a ti te dé la gana, ¿vale? Y tienes que ir, sobre todo, preciosa y maravillosa. Y eso es lo más importante. Y que no se nos olvide, porque más que las novias nerviosas, que yo a esas las aguanto, que la familia me da más igual, ¿vale?
que eres tú, y no es ni tu madre, ni tu cuñada, ni tu suegra, ni tu amiga, ni nadie más. Eres tú la novia, así que lleven la voz cantante las novias y que no se dejen influir, porque pueden ir como les dé la gana, como si quieren ir con un vestido vaquero con cola y como les dé la gana. Tenemos que parar. Antes de volver a ver a la novia, tenemos que irnos a publicidad. Unos minutos y a la vuelta. Tu hija vestida de novia, Vanessa. Y así le da tiempo a ponerle en nivel. César, ¿qué pasa? Que estoy anonadado con esta raja. Mira. Que tenemos que volver, ¿está todo listo? Me tiene locker, sí, pues todo nada, listo. Pues nada, pasen. Venga. Yo no me he casado, yo he tenido 2 hijos, que eso es casarse a la enésima, pero no me he casado y de hecho no me he vestido nunca de blanco, ni me he puesto ni un vestido. Hasta este año que el TikTok me ha obligado a tener que vestirme de novia para poder sacar también las redes sociales adelante. Pues ya que estamos corporativos, vamos a ponernos con Ainhoa a hacer un cuestionario de las preguntas más importantes de tu vida. Así que lo que quiero es que seas corta y sincera, como este programa, ¿vale? Termíname la frase. ¿Dónde hay patrón? No manda marinero. Puede ser patrón base, por ejemplo, también. Soy muy poco refranera. ¿A qué personaje de la historia te gustaría haber vestido y por qué? Isabel II. Estaba fuertecita, ¿eh? Para vestirla pues necesitabas como más me de un tresillo. A mí me gustan todas. ¿Ah, sí? Me gustan todas. Eso es lo bueno, que tienes variedad y variedad de tallas y de todo. Mírame, qué bien me queda a mí este. Divino. Me da mucha envidia porque tú tienes más cola que yo. ¿Hubieras matado por ser el creador o el descubridor de qué prenda o tejido? Por ser la descubridora del pantalón. ¿Una novia para ti es...? Una persona a la que hay que dedicarle todo el tiempo del mundo, como si fuese la única. Y toda la paciencia del mundo también. Paciencia tengo muchísima. De las siguientes expresiones, ¿cuál es la que te refleja más? Que te zurzan, costurera sin dedal, cose poco y cose mal, meterse en camisa de 11 varas, como estoy ahora, en varao, o eres más antiguo que el hilo negro. La última. La del hilo negro. Sí. ¿Qué no te pondrías jamás? Calentadores. Termíname la frase. En Castilla y León, el sector de la moda está... un poco obsoleto. Los pioneros siguen siendo un poco gente muy antigua. Ese es el problema. Entonces, como que no acabamos de conseguir darles paso de verdad. Pero en Castilla y León y en España. Pues venga, dale zapatilla. Hala, pues vámonos. Venga, te cojo la cola, ¿eh? Venga, sí, cógela, por favor. Y me cojo la mía también. Miren, nos cogemos la mía. Coge todo. Ponte aquí, que si no luego te sacan cantar. Ay, por favor. Jesús, ¿de dónde? Zamora. Cuéntenos un poco qué es lo que lleva puesto ahora. La ropa normal. Es una chaqueta muy elegante, claro. Así de elegante. Ah, gracias por llamarme elegante. Muchas gracias, muy amable. La verdad que he perdido algún cuadro. Normal, corriente, de ciudad. La gente va bien vestida. Yo le pondría un 8, perfectamente. ¿Un 8? Hecho un pincelín. Puesto. Sí, vale. Sí. Yo un 7,5, que soy un poco menos. Ella mal, es la procedura. Sí, va muy bien vestido. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Es que nunca nadie va de 10 casi, es muy difícil. ¿Quién va a ir de 10? ¿Esta chica quién es? Defínase, nómbrese, por Yo favor. Yo soy Ainhoa Sacedo, diseñadora de moda. Ah, sí, no lo sabíamos. Soy diseñadora de moda. Mi estilo hoy es un poco informal. Picarona setentera sí. A tope, ¿eh? Sí, este pero es del día a día, normal, cómodo, para trabajar. O sea, la zapatilla de deporte mía, pues es esta. Sí, tacón con cámara de aire integrada, ¿se Cuando ve? Vamos elegante, tacón de 12 a 15. ¿Qué más llevas? ¿Pantalón largo? Llevo pantalón de serpiente. Elástico, guay. Muy cómodo, y llevo un jersey de manga jamón. Y el abrigo, que mola un montón. Y mi abrigo, abrigadísimo. Hombre, claro, porque aquí en Zamora pega. Lleno de esto para cuando tengo que meter a mi hija pequeña aquí, para que se caliente. O sea, que tu estilo es así siempre, sí. ¿No? Mi estilo es así,
de normal. ¿Y las gafas? Y las gafas son para cubrir bien del sol. Para cubrirte mejor. Todo el mundo sé que se dice, ¿para qué tan grandes? Para cubrir bien del sol, porque a ver qué haces tú con unas gafas así pequeñas. Como son discretas, pues la gente no se te fija en ellas, es lo guay. Nada. Le voy a poner un 8 como está mandado. Ala, un 8. Y ala, el otro también, un 8, el señor que acaba de hablar, un 8. ¿El señor que acaba de hablar? Y yo un 8 también, como ese señor. Pero el señor que acaba de hablar es un señor elegante y ya está, no pasa nada. Pero tú no entiendes que un 8 está muy bien valorado. No, un 8 y medio. Venga, va. Venga, porfa. Que he pedido un poco, tenía que haber pedido un 9 y medio. Muy bien, gracias, ya te llamaremos. Muchas gracias, adiós. No ha cantado ni nada. Pedro. Pedro, ¿de dónde? Zamora Capital. ¿Qué es lo que lleva hoy puesto? Como vaya con un saco, pues llevo pues una camisa de manga corta, una camisa manga, chaqueta de ante y un pantalón náuticos. ¿Cómo definiría su estilo? Bastante bien. ¿Relajado? Pues sí. Claro. Bien, el bueno, un poquito de calor con la chupa esa. Nos están poniendo ellos nota a nosotros. Pues ahora le ponemos nosotros la nota a usted. ¿Y tú qué nota le pondrías? Yo un 5. Bueno. Un 5, sí. Yo también le doy un 5, pero fenomenal. Muy, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, tiempo. Gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. LBD. Little Black Dress. O lo que es lo mismo, el vestido negro. Hasta los años 20, este color estaba reservado para el luto o para los uniformes del servicio. En 1926, Coco Chanel se presentó en un acto social con un vestido de este color, lo que supuso un gran revuelo. De silueta recatada hasta la rodilla y manga larga, esta prenda se convirtió en una revolución. La diseñadora no lo hizo sola, sino que Jean Patou también contribuyó a su expansión. En octubre del 26, la edición americana de la revista Vogue publicó el boceto del LBD de Chanel y desde entonces es un básico del armario femenino. Christian Dior también fue un amante de la elegancia y del poder del negro. En una de sus citas más célebres, afirmó que puedes llevar negro a cualquier hora del día o de la noche, a cualquier edad y en cualquier ocasión. Un vestido negro es la cosa más esencial en el armario de una mujer. Esta prenda icónica de la moda tiene más de 100 años y gracias a la gran pantalla, su fama creció para convertirse en un símbolo. Desde Betty Boop a cantantes como Edith Piaf, pasando por Rita Hayworth en Hilda, Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, o uno de los más sexys del séptimo arte, el que apareció en la película El Gran Rubio con un zapato negro. Nadie escapa al poder de un LBD. Diana de Gales o actrices como Elizabeth Hurley elevaron este color y esta prenda a la categoría de icono. Julia Roberts, Lady Gaga o Angelina Jolie tienen su propio LBD. María, como le gusta el vestido, ¿qué hacemos? ¿Se acabó el blanco? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dirían en el pueblo si no aparece vestida de blanco? Nada, si le gusta a ella. Alguien se lo baña en lejía. Se casa en vez de Marván. ¿Qué color crees que va a coger? ¿Rojo? ¿Negro? ¿Azul celeste con rositas? Bueno, el azul no está mal. Dejemos de especular. Sí, sí, sí. Es el momento. Adelante. Vamos. Ainhoa, por favor, enséñanos el resultado. Tengo un 50-50 de novia típica por precio que me eligen a mí al final, pero tengo un montón de novias. Yo siempre expongo vestidos blancos y no sé cómo al final atraes a la de quiero ir de negro, quiero ponerme una raja hasta aquí, quiero un escotazo hasta aquí. O luego encima muchas veces vienen con una idea y nosotros les sacamos los esquemas y no sé de qué manera puede acabar saliendo con una chupa de cuero y un vestido tipo boho. Bueno, que me encuentro a la que se sale un poco del tiesto. Pues está muy guay.
No te gusta, no qué te gusta. Qué bonito. Es bonito, ¿eh? Sí, que es bonito. El cinto es bonito. A ver, esto la favorece mucho más, sí, lo que ahora, bueno, se le queda abierto. Bonito. El talle esté un poquito más alto, pues la queda mejor. Y la parte del escote se le ve a ella, que es preciosa, y no la vamos a tapar con todo ese tul blanco en el pecho, porque si no, no se le ve la cara, que es lo que queremos. ¿Qué dirían en el pueblo? Si te vieran así. No lo sé. La campanada la ibas a pegar fijo. ¿Es habitual que las novias vengan con un presupuesto, Ainhoa? Sí, siempre hay un presupuesto. ¿Un vestido de novia qué puede valer? ¿A qué precio medio son 900 euros, 990 euros? Pero la media en España un vestido de novia está en 3.000. Ese precio es muy raro, o sea, si vas a una medida, sí, a partir de esas cifras estamos hablando. Por 1.500 tienes el vestido princesa más grande del mundo, lleno de strass, lo que tú quieras. ¿Y el más barato? Y el más barato, 40, vestido cortito, casual, para casarte por lo civil y luego ya te metes todos los complementos que tú quieras. Y largo desde 120. Y luego tenemos una zona outlet en la web. Este año está funcionando fenomenal, la página web y la venta online, que a través del WhatsApp me mandan medidas, me mandan cosas, yo voy haciéndoles fotos y vídeos y se lo mando a donde quieran. Eso es una pasada porque yo no pensé que se pudiese llegar a hacer, porque siempre he pensado, ¿cómo voy a vender novia? Por internet. Y lo que hago es sacarme el stock. La gente se acostumbra mucho más a las videollamadas, al tema WhatsApp, al tema redes sociales. A hablar de la pandemia, porque la pandemia ha parado y ha frenado esto un montón. Las bodas se han parado, se han olvidado absolutamente el sector eventos. Vamos a probar otro estilo. Vamos. Este descartado, María, ¿verdad? Creo que sí. ¿Usted ya sabe lo que se va a poner? No. Estaba hablando con ella y hemos estado mirando un poco de ahí. Tenga cuidado, a ver si le hacemos entrar a usted también. Bueno, pues me lo pruebo, aquí no pasa nada. ¿Y tú para cuándo? ¿La boda? Es que a mí el blanco nunca me sienta bien. ¿Y el color ese? Me apaga un poco. Es un cliente muy especial. Yo siempre he dicho, joder, en vez de alta costura, pues tenía que haber estudiado psicología. Existe la cuñada tóxica, existe la amiga que no te quiere tanto como tú te quieres y te has traído al probador. Yo he tenido a una tía así, diciéndole a una así, que tiene papada y que le queda mal el vestido. Y yo flipando en colores y digo, pero a ver, aquí cada una es como es y lo que vamos a hacer es potenciarlo. Y después de sacarle 20 vestidos que le quedan mal, según una, estar todas guapas, cuando por fin le sacas el vestidazo impresionante, genial, que le queda que te mueres, la otra diciendo, digo, a ver, entonces esto pasa, novias nerviosas, madres nerviosas, madres que vienen a escondidas a pedirte que le metas más volumen al vestido porque no le gusta que su hija vaya con un vestido tan sencillo. Eso es micro, ¿no? ¿No? El estilo de moda, bueno, no es muy fuerte, ¿sabes? ¿Cómo se llaman ustedes? Ana María y Juan. Llegamos aquí para... Una boda. Una boda. Yo he visto a la novia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mónica? Sí. ¡Sí! ¿Ves? Zamora es un pañuelo. Ahora. Cómodo. Para viajar. Es un poco turista por la riñonera, además, sobre todo. Un poco así en plan guiri, pero está fenomenal la porque lo llevas todo, claro. Y ya está. Llegamos con el tren así. Claro. Muy bien. Práctico. Hubo un cambio muy fuerte en los últimos 15 años, ¿no? Por ejemplo, hace 15 años, cuando iba al trabajo, era con traje, ¿no? Ahora ya no. Solamente la boda. Corbata ya no. Es que la corbata es muy incómodo. No necesitas llevar corbata, a no ser que seas banquero. Y les ponemos una nota. Sí, un 6. Por monos.
Porque van normales. Yo estoy aquí a fashionista. Bueno, en nuestras edades estamos ya contentos. Yo les voy a dar un 7 porque son guiris de nivel alto y van muy bien. Van muy bien. Van rollo clásico, pero lleva la riñonera. Van representativos de guiri, pero bien. Me parece bien. Muchas gracias. Pasadlo muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Yo me llamo Manuel. Y yo Merced. De Zamora, un clásico actual. Vas muy guay. Además llevas la faldita de tablas, el botín, a juego. Está muy guay, muy chulo. Están siendo majos, luego verás. No. Manuel, ¿y tú cómo definirías tu estilo? Yo deportivo. ¿Soléis prestar mucha atención a lo que os ponéis? Yo sí. Pues vamos a valorar. A mí me gusta. Ella, un montón. ¿Cómo va? Va súper, súper bien. Súper de tendencia, todo. Lleva el flequillo este que está tan de moda ahora también, las gafas, el maquillaje, no lo veo todo, pero bien. Me gusta el conjunto. Pero porque lleva unas gafas del tamaño de las tuyas. Muy es fenomenal, claro. Es maravilla. Es que si hay gafas, tiene que haber gafas. Es verdad, yo también soy partidario. Yo vendo gafas además. ¿Ves? Pues, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Las gafas, un puntazo. El zapato, estupendo. A mí, yo 9. Sí, yo también. Un 9 para ella. Al chico te voy a bajar la nota. No, pero ¿por qué? Si van muy bien, van coordinados los dos. Llevan me dejan un 7. Es muy de sport y yo no puedo con el sport, lo llevo mal. Vais súper coordinados y viva el azul marino, ya está. El maquillaje, todo, bien, me encanta. Oye, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Vosotros? El 10, que te has quedado en el 9. Me quedo en el 9 porque ha faltado ahí una camiseta de encaje. Yo soy muy de rayas. Yo también, antes me preguntaron, ¿tú eres capitán o marinero? Y yo, pues... A mí me encanta Jean-Paul Gaultier. Bueno, chicos, chao. Es secreto hasta después de la alfombra roja. ¿La alfombra roja de los Goya? Este sábado 12 de febrero en Valencia. Voy a ir acompañando a Benito Zambrano y a Cristina Campos, director y coautores del guión que está nominado a Mejor Guión Adaptado por Pan de Limón con Semillas de Amapola. Voy a llevar un vestido de Eulalia Mateos que es una preciosidad y que seguro que os va a encantar. ¡Ostras! ¡Qué cosa más linda! Es que es muy bonito. ¡Te está dando algo! ¡Le está dando algo! Es que cuando yo lo he visto y he dicho, yo creo que no entro. No entro porque están, pero bueno, más o menos, y ya cuando he puesto esto. Hemos añadido los apliques al vestido y el cinturón, que no viene con el vestido. Entonces ya le da el punto con el tocado y su pelazo. Puedes añadir lo que quieras, le puedes poner mangas, le puedes abrir el escote, puedes hacer lo que quieras. Alguna nos ha pedido que le abramos una raja, que le hagamos corto por delante, largo por detrás, incluso alguno de princesa hemos modificado así, que ha quedado súper bonito. Para decir que no, ya tiene que ser un cambio muy extremo. ¿Demanda muchos cambios o más bien el vestido? Sí, como demanda bastante cambio, porque al saber que pueden hacer, aunque sea un detallito, siempre cambian. ¿Qué dice tu madre? Pues está guapísima. No sé yo, Vanessa. ¿Qué es este vestido? Bueno, pues además este está en la web online, que sí es este, porque vienes de repente dentro de... que te casas dentro de 10 días, que de esas las tenemos muchas, o dentro de un año. Si es este, sin arreglo, sin nada, tal cual está, 300 euros. ¿Tienes muchas novias que vienen porque se casan en 10 días? Sí, de hecho también, ya no solo eso, es que tengo novias que se casan en 10 días y me lo piden por WhatsApp y se lo mando a donde vivan. ¿Será por la pandemia? Pandemia y por el tema de, bueno, a ver, por 300 euros malo será, se lo mandas y si no, pues te lo vuelven a traer. Es como, me han dado la fecha para firmar de repente ahora y tengo que llevar algo y quiero un vestido. Pues imagino que no querrán el vestido de 40 euros, querrán el vestido vestidazo, no, claro. Muchas quieren el vestidazo, pues siempre tenemos que ya ir a uno que tengamos aquí, claro, no podemos hacer o fabricarlo de cero. Pero no se puede andar pidiendo a fábrica, porque para fábrica son 5 meses, según la firma. No vamos a desvelar con qué vestido te vas a quedar, ¿no? No. Sorpresa. De momento no. Sorpresa. No. Yo te digo que estás guapísima con eso. Sorpresa. Está preciosa. Gracias a las dos. Nada. Que sea un día muy bonito y que viva la novia. ¡Eso!